Bienvenido, señor. Preparamos todo como usted quería. Hay una persona en el servicio y una persona en la cocina. No puede haber nadie más que nosotros. Pero señor, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Quién lo servirá? Toma tus hombres y váyanse. Como usted diga, señor. Nos vamos. La canción favorita de tu madre. Él no salió de la habitación desde que llegó. Mejor suba a verlo. Mert. Mert. Mert, voy a entrar ahora. Mert, ¿estás bien? Mert. Mert. Mert, hermano, ¿qué pasó? Mert. Mert. Mert, abre los ojos. Mert. 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 ¡Kartal! ¡Kartal! Mert. 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 ¿Qué sucede? ¡Mert! ¡Sal de ahí! ¡Kartal, haz algo! ¡Llama a una ambulancia, rápido! ¡Kartal, haz algo! ¡Llámala! ¡Mert! ¿Qué pasa? No. ¡Vamos, Mert! ¿Qué está pasando? ¡Kartal, llama a una ambulancia! ¡Mi teléfono! ¡Mert, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Mert! ¡Dios, por favor! ¡Ayúdalo! ¡Mert! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mert! ¡Ayuda! Por favor. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No te mueras! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Despierta! ¡Hermano! ¡Hermano, despierta, por favor! Está entrando en shock. ¿Cuál es su pulso? No tiene pulso. Está convulsionando. Inmoviliza su lengua. ¡Rápido! ¿Qué está pasando? Estará bien. ¿Qué está pasando? Pon su cabeza hacia un lado. Apaga el oxígeno. ¿Qué está pasando? ¡Mert! ¡Mert! Ezra. ¡Mert! ¿Qué pasa? ¡Mert! Comienza. ¡Atrás! ¡Una vez más! ¡Listo! ¡Una vez más! ¡Listo, doctor! Tenemos pulso.
¿Qué pasó, doctor? Siento por lo que pasó. ¿Cómo está? Bueno, me alegra decirles que el paciente está fuera de peligro. Ay, gracias a Dios, doctor. Por favor, ¿cómo está ahora? Él sufrió una sobredosis. Es un milagro que siga con vida. Díganme, ¿hicieron algo cuando lo encontraron? Cartal le hizo masaje cardíaco. Lo hizo muy bien, señor Cartal. Salvó la vida del paciente. Su condición ahora no es peligrosa. Lo llevaremos a cuidados intensivos, pero debo pedirles que abandonen esta zona. Tenemos otros pacientes que atender. Pero si lo desean, pueden esperar en la sala que está justo ahí. Nuevamente, lo siento mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos, vamos. Ustedes siéntense aquí. Ya regreso. ¿A dónde vas? Tranquila, vuelvo pronto. Lo sentimos. El teléfono al cual usted está llamando... ¿Llamaste a mi padre? No pude comunicarme. Llamemos a Celine. No están juntos. ¿Cómo estás tan seguro? Porque Aziz quería hablar conmigo esta noche a solas. Está con ella. Está pegada a mi hermano otra vez. Su hijo está aquí luchando por su vida y él no contesta el teléfono. Shh, Uma. ¿A quién llamas? Estoy llamando a Celine. Mi querido hermanito. ¿Estás cómodo aquí? ¿Podemos llevarte a tu habitación? No, me siento bien. Prefiero estar aquí con ustedes. ¿Te das cuenta, Mert? Parece que nos extrañaste. ¿Y tú, Elif? ¿No lamentas lo que sucedió? Claro que sí, señor Mert. Lo siento mucho. Nos asustó. Deja de molestarla. Gracias, Elif, por traernos café. Gracias, Elif. Acabo de hablar con mi hermano. Iban a venir a la casa, pero era mejor que lo dejáramos para después. Están preocupados por lo de ayer. Agradeceles. Sí, agradeceles. Celine. Mert, espera. Mert, por favor. Estoy bien, si no murió y no moriré nunca. Las cosas que dices. Celine, lo siento mucho, fui un patán. No me mires así. Estaba siendo inmaduro. Mira, mi padre te ama mucho. Me doy cuenta que tú también lo amas. Serán muy felices juntos. También se lo dije a papá. Me disculpo con los dos. Y, Cartal, gracias, eres una gran persona. Está bien, Mert, no exageres. Exagerar. Me salvaste la vida, Cartal.